Análisis del empate. Creo que hicimos desde lo táctico un partido muy bueno. Se nos complicó con la expulsión porque Almagro nos metió mucha gente y nos hizo retroceder. Me parece que hasta la expulsión lo teníamos controlado. Me parece que habíamos cortado los circuitos de juego. A veces pudimos salir de contra, pero no teníamos dominado el partido. A partir de la expulsión se nos complicó porque nos metió más gente en el área, nos hizo retroceder, pero más allá de eso, viene la jugada con un gol en contra, no hubo situaciones de gol clara. Atlanta se vio un equipo que está bien parado atrás, en el fondo. Y yo creo que el primer tiempo se jugó más en campo contrario que en el nuestro, donde presionamos mucho, donde estuvimos siempre bien ordenados. Después del gol seguimos de la misma manera y bueno, ya te digo, me parece que se sintió la expulsión, nos empezaron a abrir la cancha y nos metimos muy atrás y así todo, no hubo situaciones claras de gol para Almagro. La llave sigue abierta y a definirlo en casa. ¿Los próximos 90 minutos van a ser parecidos? Sí, porque somos rivales que nos conocemos. Uno conoce las virtudes y las falencias de ellos, ellos las nuestras, así que va a ser una final como la de hoy, con el que se equivoca lo paga caro y bueno, tenemos que estar concentrados los 90 minutos y entregar lo que entregamos hoy, todo.